El chihuahua o chihuahueño es una raza de perro originaria de México. Es una de las razas de perro más antiguas del continente americano, además de ser el perro más pequeño del mundo. El perro chihuahua es originario del estado mexicano de Chihuahua. En este video estaremos hablando sobre la llegada de un perrito súper tierno y protagonista principal del canal. Si deseas seguir viendo, no dejes de dar like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Hace 2 años atrás deseaba tener una chihuahua. El 21 de junio del 2019 soy operada y justamente ese día nace una perrita que 6 meses después forma parte de mi familia. Cuando la recibí no me lo esperaba, mi cuerpo empezó a temblar y millones de emociones comenzaron a suceder. Pasamos momentos increíbles y pasado un año tiene su primer novio. Exactamente nunca supe si había quedado embarazada, pero al pasar un mes le crece su barriga. Me empecé a emocionar, por tal motivo rápidamente fuimos al veterinario a hacer un ultrasonido. Y es cuando la doctora me dice, serás abuela de 3 cachorros. Súper emocionada, le diseño ropitas y le creo una camita a los que iban a ser los nuevos integrantes de la familia. Finalmente, después de tanto esperar, llega el día. El 6 de noviembre del 2021, da a luz a 3 cachorros. Yo fui la encargada de hacer el parto, pero lamentablemente ellos mueren. Aún se desconoce la causa de lo sucedido, solamente puedo decirles que el primero nació asfixiado, el segundo le faltaba el pelaje y algunos órganos, o sea, estaba incompleto, y el tercero no tenía fuerzas para vivir, por tal motivo, solo duró 10 minutos. Fueron días duros, mi perrita recién parida no dejaba de visitar el lugar donde ocurrió todo, y yo no me sostenía. Pero debía ser fuerte, ya que eran momentos en los que ella me necesitaba. El 28 de enero del 2022 nace el perrito del que estaban esperando contarle la historia, King. A los 45 días mi papá me lo entrega, yo quedé en shock, ya que recién me estaba dedicando a seguir adelante después de lo ocurrido. Pero su llegada me hizo ser más feliz, logró que superara ese dolor, a pesar que ellos vivirán a mi lado, porque en mi corazón ocupan un lugar. La moraleja de esta historia es que no importa por el momento que estés pasando, siempre llegará ese día donde veas un rayo de luz, que en mi caso fue un gran amigo de 4 patas. ¿Y ustedes qué historia han vivido con su mascota? Recuerda, si te gustó esta historia, no dejes de seguirnos y dinos qué otra te gustaría escuchar.